Con su permiso, señor presidente, yo le quería solicitar que de acuerdo al reglamento, al artículo 76, fracción onceava, se pudiera extender mi participación a 10 minutos, como lo indica el reglamento. Se conceden los 10 minutos a la senadora Laura Esther. No, no me voy a tardar. Bueno, es un honor para mí estar en esta alta tribuna de la Nación, donde estuvo legislando el ingeniero Heberto Castillo, mi padre, en este histórico recinto. Me parece también muy importante mencionar que mi madre recibió la medalla para Heberto Castillo, mi madre, Tere Juárez, hace más de 20 años, la medalla Belisario Domínguez para el ingeniero Heberto Castillo Martínez. Y el pasado 13 de junio se develaron letras doradas en la nueva sede de este Poder Legislativo, del Senado de la República. Heberto Castillo, como aquí se ha mencionado, fue un luchador social que construyó el Partido Mexicano de los Trabajadores junto con Demetrio Vallejo Martínez. Los dos, también como se ha señalado, habían permanecido en prisión, uno producto del movimiento estudiantil de 1968 y el otro por el movimiento ferrocarrilero de 1958. A pesar de haber permanecido en la cárcel uno por 2 años y el otro por más de 11 años, en lugar de declinar en la participación, esto lo que hizo fue lograr que lucharan y que no cejara realmente su compromiso por la transformación de nuestro país. Decidieron recorrer la República para formar comités en cada uno de los estados para la constitución de este proyecto que soñaban, un partido político de auténtica oposición al régimen autoritario y represivo que se vivía en esos momentos. Porque en lugar de disuadirlos para participar, esta misma lucha los impulsó para construir con mayor ahínco el proyecto por el que soñaban. El 21 de septiembre de 1971, recuerdo, yo era un adolescente, se realizó un llamamiento al pueblo de México que se redactó en la biblioteca de mi casa. Ahí mismo se dio una conferencia de prensa donde estuvieron Carlos Fuentes y Octavio Paz. Las preguntas fueron dirigidas para Heberto Castillo, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Posteriormente, ese documento fue signado por Luis Villoro, un filósofo muy importante, también participante del movimiento estudiantil del 68. Y por un periodista de la revista Siempre, José Pajés Yergo. Ellos firmaron este documento junto con muchos jóvenes que era la semilla de ese gran movimiento del Partido Mexicano de los Trabajadores, como se conformó posteriormente. También firmaron dos abogadas, Carmen Merino y Silvia Millán, abogadas defensoras de los presos políticos que había en esos momentos en las cárceles de Lecumberri. Ellos y ellas, eso es muy importante, optaron por la lucha pacífica, contrario a lo que se consideraba en esos momentos, dado que por la misma represión, el camino que se consideraba por parte de algunas organizaciones de izquierda era la lucha armada. Solamente a través de la lucha armada
a la que los había orillado el régimen autoritario. Sin embargo, los participantes de este Partido Mexicano de los Trabajadores decidieron la vía pacífica. Y mientras la izquierda se debatía entre el maoísmo, el trotskismo o hasta el estalinismo, el Partido Mexicano de los Trabajadores consideraba que debería de haber una propuesta de izquierda nacionalista. De esa manera, el 5 de septiembre de 1974, hace 50 años, se funda el Partido Mexicano de los Trabajadores, se inicia su Congreso Constituyente. Y cito un párrafo que me parece muy importante y consecuente de la Declaración de Principios. El PMT surge enarbolando las banderas de Hidalgo, Morelos, Juárez, Flores Magón, Villa, Zapata, Cárdenas y todos los mexicanos que defendieron los derechos de los humildes y se enfrentaron con ellos a los poderosos. Y proclama que luchará con todos los medios constitucionales, mucho ojo, constitucionales, a su alcance para la toma del poder político. Esto es lo que venía en la Declaración de Principios hace ni más ni menos que 50 años. Y se basaba el Partido Mexicano de los Trabajadores en la defensa de la Constitución Política de los Mexicanos, en el artículo 39 de la Constitución, donde se habla de la soberanía, que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar, a transformar su forma de gobierno. En congruencia con estos postulados, es que el Partido Mexicano de los Trabajadores buscó la unificación de la izquierda. Y el Partido Mexicano de los Trabajadores se integró y se fusionó con otras fuerzas políticas posteriormente, en consecuencia con su visión de la transformación del país. Como lo ha mencionado Andrés Manuel López Obrador, cito, siempre hemos reconocido que antes de nosotros, muchos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes, abrieron el camino para impulsar un verdadero cambio que ahora estamos haciendo realidad. A medio siglo de la fundación del PMT, su programa de acción sigue vigente, como en el punto número 3, de su declaración y su programa de acción, donde dice, se debe reestructurar el poder judicial para acabar con la corrupción, que debe realmente ser independiente y que ministros, magistrados y jueces sean nombrados por elección popular. Por eso, compañeros y compañeras, senadores y senadoras, el mejor homenaje que le podemos hacer al Partido Mexicano de los Trabajadores es aprobar la reforma judicial. ¡Viva México! ¡Viva el PMT! Muchas gracias por tu intervención.